¿Qué tal? ¿Cómo están a todos ustedes, amigos del canal El Salvador en el Campo? Pues mire que en este video lo que queremos mostrarles es, para los que se preguntan y miren y que si funciona, si yo ahí pues nos promueven en el canal, pues aquí vamos a poner esto que nos han compartido, donde estamos viendo cómo de una de las ganaderías de las que hemos subido al video, por ejemplo a Don Giovanni Sorto, aquí alguien está haciendo una compra y el ganado va directito hasta San Rafael, que queda en el departamento de Chalatenango. Ahora, ¿de qué sirve mostrarles esto o darles a conocer esto? Porque algunos tienen la idea de que si son ganaderías de la zona oriental, dicen, no, pues yo necesito una aquí más cerquita, quizás no me llega el ganado hasta allá. Pues yo les digo, ¿cómo no? A cualquier parte del país, solo de ponerse de acuerdo ahí con, en este caso, con Don Giovanni, que fue el de aquí, o de repente otro ganadero, sobre cómo hacer ahí a la transferencia, pero que es a cualquier lado del país, eso sí. Incluso fuera de las fronteras, a los que quieren que se les transfiera a Honduras, Nicaragua, también se puede hacer, repito. Cada caso es distinto, no hay una forma estándar de hacerlo. Por esa razón, mi recomendación es que con el ganadero con el que está la compra, usted diga, mire, ¿cómo le hacemos? Y ahí pues hay quienes le pueden decir, yo le proporciono aquí el camión, podemos ir mitad y mitad, qué sé yo. O sea, a mí aquí yo lo estoy hablando en el aire, no sé en realidad cómo es, pero la idea es que ya con el ganadero se ponen de acuerdo al respecto. Igualmente para Guatemala, ¿verdad? Así es que amigos, ahí está esta opción y espero que esto les sirva para quitarse ese miedito y que sigan disfrutando del material que les subimos y con toda confianza poder hablar desde cualquier punto del país que esté, no importa donde esté ubicada la ganadería en cuestión. Saludos y ya próximamente más videos aquí de su canal El Salvador en el Campo.